Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En el marco del coloquio El impacto de las migraciones en el mundo globalizado, tenemos a bien la presentación del libro, la presentación editorial del libro Dionisio, el niño del tren del norte, de la doctora Paulina Rocío del Moral González. También nos acompaña la doctora Rosa María Garza Marcué, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y el maestro Francisco Javier Guerrero, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Bueno, damos inicio, le vamos a dar la palabra a la autora y nos va a dar una pequeña presentación. Sí, ¿está? Bueno, mientras ubica el PowerPoint, debo decir que sale sobrando que diga mi currículum académico en antropología, porque este libro lo escribí cuando yo trabajaba para ONGs y solamente contaba con la licenciatura en comunicación social. Es un libro que estuvo guardado como 15 años porque no cabía en ninguna colección editorial la historia de un niño centroamericano que cruzaba el río Suchiate y venía en los techos de un tren y se bajaba en distintas localidades, y yo me lo vine topando en Torreón, donde estaba recluido en un tutelar para menores. Y yo en ese tiempo trabajaba para una ONG que apoyaba a niños trabajadores y en la calle, en situación de calle, y de casualidad estaba yo en ese tutelar entrevistando a niños de la comarca lagunera, cuando me dicen que si también quiero ver a este otro niño, y me dejan verlo una vez y ya después no, que porque estaba en trámite de deportación, me pusieron muchas barreras, y entonces, pero yo ya estaba picada de curiosidad de por qué un niño de Honduras, del área rural, estaba preso en un tutelar de menores en Torreón. O sea, era una distancia geográfica, un salto muy grande, y estaba solo. Entonces, por parte de la asociación, empezamos a hacer las visitas dominicales para darle acompañamiento, y finalmente, cuando se acercaba la fecha de su deportación, él huyó. Nunca más volvimos a saber, pero me dejó su historia grabada en varias sesiones de varias semanas, en un buen número de cassettes, y lo que vamos a presentar hoy es una, pues como le dimos una forma editorial de ir contando por bloques. Los niños, cuando cuentan su historia, no lo hacen cronológicamente, lo hacen como emocionalmente, desde los lugares que a ellos les interesa narrar, las situaciones que les duelen más, que necesitan contención. Entonces, de todas formas, se buscó que así como él lo fue contando, tuviera esa continuidad. El libro estructuralmente se compone de dos partes. El testimonio en primera persona de Dionisio, que es el seudónimo que eligió él, es el nombre de su abuelito. El niño se llamaba Denis, o se llama Denis ahora como adulto. Y la otra parte es un ensayo que yo busqué dar un contexto a esa salida. ¿Cuáles fueron las condiciones socioeconómicas y culturales que obligaron a un niño a dejar su país para venirse buscando trabajar en Estados Unidos? Él tenía el sueño de llegar y que lo adoptara una familia y que llegue a la escuela. Esa era su fantasía. Entonces, se compone de estas dos partes el libro. Procuraré leer una parte de la voz del niño, y hay dos cosas que, cuando uno presenta un libro, hay dos cosas que tiene uno que decir obligadamente.
¿Ese libro qué lugar tiene frente a otros de esa producción? Y ¿y por qué y qué valores tiene? Entonces, la segunda respuesta la voy a dejar en manos de mis comentaristas. Yo lo que voy a hacer es dar una contextualización. Quisiera comenzar con la foto del personaje, porque lo que tenemos en portada pues es una imagen tomada de una carpeta de imágenes para dar la idea de un niño en las vías del tren, pero el personaje, la persona a la que yo entrevisté, tenía 14 años y estaba totalmente fuera de lugar frente a otros niños torreonenses o de Gómez Palacio o zacatecanos que estaban ahí en el tutelar, y recibía mucha agresión porque era un niño de talla menor para su edad, y las historias que él contaba de la selva y todo eso les parecían muy fantasiosas a los demás niños, entonces también lo golpeaban por eso, y de algún modo él tuvo que negociar ahí su estancia. Aquí. Bueno, de lo que yo pude colegir de sus narrativas, él tenía 8 años cuando empezó a trabajar en la pesca, haciendo mandados, incluso estuvo en plantaciones de café en Guatemala, y escuchó que muchos adultos tomaban el tren para venir a Estados Unidos, a México y luego a Estados Unidos, y él empezó a maquinar que una forma de escapar de la violencia de su casa era juntar dinero para poderse venir. Entonces él hizo un ritual, dice que se comió el corazón de un gorrión para tener fuerzas para volar y poder hacer esta travesía de kilométrica. Entonces, encontré que el año que él salió, pues Honduras era una nación muy pobre de América Latina. Doy las cifras en el libro. Y no era solo que Dionisio le pasara eso, era todo un sector de la infancia marginal rural que tenía ese problema. Entonces, él solo llegó a primero de primaria en una escuela que tenía el nombre de un poeta, Juan Ramón Molina. Vivió con su padre y su madrastra, con sus tíos y su abuelita, o sea, tuvo mucha rotación de hogares. Su padre era trailero y el padrastro nunca me dijo la profesión. La psicóloga que lo examinó en Torreón, de la Procuraduría del Niño y la Familia, encontró que él había sufrido abuso por el tipo de dibujos que elaboraba. Ahora sí, vamos al principio. No, este se repitió el mismo. En la página de UNICEF encontré una interpretación que me molestó muchísimo de por qué viajan solo los niños. Y me molestó porque dice: los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos, en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término por el deseo de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo, y por último por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual. Entonces reduce el fenómeno como a un acto volitivo de un niño y no ven las condiciones estructurales que llevan a una cantidad ingente de menores no a tomar la decisión, porque no la toman, se ven obligados a salir de sus casas, se ven obligados a salir de un país que es un país expulsor, igual que sus familias son familias expulsoras. Entonces, esto está en un apartado que se llama Niñez Migrante en las Fronteras, y entonces voy a cuestionar esta aseveración con estos otros datos. Para mí,
el fenómeno de la niñez no acompañada es un fenómeno multifactorial en donde sencillamente el niño no tiene otra opción, o el niño o la niña, no se puede forjar un futuro, no tiene suficiente alimentación, escuela, bienestar básico, salud. Entonces, el niño, de por sí, lo que yo aprendí en la asociación, cuando trabajaba con niños en situación de calle, es que el niño tiene un impulso por la vida y por eso se sale a la calle, se siente más seguro en la calle que en su casa. Los primeros libros que encontré sobre el tema tienen el enfoque de niños jornaleros, o sea, niños que viajan como apéndices de familias, generalmente indígenas. Estamos hablando de los años 90, donde era muy común escuchar que allá en Baja California pues había niños jornaleros indígenas. O sea, estaba caracterizado como un apéndice de una familia, un niño en una situación familiar, como sea. Después hay un salto en las temáticas de los libros sobre los niños que están en situación de frontera o en situación de migración y pasa a ser un incipiente actor social, pero todavía se sigue manejando a la escala nacional. Después salen libros en donde se ve que los niños reciben mucha agresión, o sea, es un actor social, ya se empieza a ver como un incipiente sujeto social. Digamos, si no tenía esta personalidad, ya el tratamiento cambia. Y entonces, como es victimizado, por lo tanto, los académicos y los periodistas buscan el enfoque de que es un sujeto de derechos, que no tiene por qué ser victimizado. Hay muchas obras de los años ya 2000, o sea, en 10 años cambia el enfoque. Y tenemos un tercer enfoque, que es el sujeto social con agencia, que está inserto en una dinámica propia. Lo de propia hay que leerlo no desde que sea decisión del niño, porque ya estamos tratando de salir de eso, de que el niño decide, sino que está en un contexto de que se mueven redes, hay ya grupos de coyotes que tienen redes de trata de infantes, de niñas, de niños, y entonces está en una situación de peligro esos niños que vienen en los trenes, ya sea con su familia, con un familiar o solos, o en grupos como pandillas, sí. Bueno, no pandillas, sino porque también ellos vienen, los maras, pero me refiero a niños de que salen expulsados de sus familias y que en sus países de origen pues ya están en situación de calle. Ya para 2010 tenemos que se perfila la noción de niñez no acompañada. Los temas se complejizan de la violación de derechos y detenciones, y hablarse de la vulnerabilidad y de que hay que diseñar una legislación para esos niños deportados y políticas públicas. Ya se empieza a hablar también de la palabra refugiados. Entonces, lo que las académicas que han estudiado el tema aquí en México y a lo largo de América Latina, tanto nacionales, académicas, latinoamericanas como extranjeras, hablan de que no hay que homogeneizar la problemática del menor migrante, porque cada va cambiando según el tiempo, según la frontera y según la dinámica que haya de políticas públicas de asilo en Estados Unidos de trato a migrantes. Entonces, cuando en el 2014 hubo toda esta afluencia como de 200.000 niños, pues es que se corrió el rumor que Obama iba a dar pues un trato a los niños hijos de personas residentes en Estados Unidos. Y pues claro, los coyotes explotaron ese rumor. Ahora, hay muy pocos trabajos que contextualicen la experiencia de migración del niño como niño. Casi siempre
pues hay toda una tradición de estudios de migrantes adultos, esa tradición cada día es más fuerte, pero ya podemos hablar de un grupo de investigadores y de periodistas que sí están enfocados exclusivamente en los niños. Y así llegamos al enfoque de crisis humanitaria. O sea, ¿por qué no se le debe dar, no se debe victimizar a un niño migrante ni darle un trato tan deplorable como encarcelarlo? Porque el niño es expulsado de su país por las condiciones estructurales y no es que él haya decidido que se quiere ir a Estados Unidos, porque si tú le preguntas a un niño dónde quiere estar, pues él quiere estar donde nació, quiere estar con su familia en su lugar de origen, con sus amigos, con su escuela, pero pues cuando ya se tienen que ir y en cantidades como las que se van, pues ya se acuña esta noción de crisis humanitaria y de refugiados. Entonces ya tenemos a un sujeto que pasa de apéndice a sujeto individual y a sujeto colectivo. Y esos son como los tres momentos en que podemos resumir cómo se ha tratado al niño migrante no acompañado como objeto de estudio. Estas fotos son tremendas, de cómo los tienen allí a la espera de una solución. Y ya pasaron 20 minutos. ¿Tengo tiempo? Bueno, en los... A 2014 se habían detenido unos 30.000 niños centroamericanos. Las cifras varían mucho según la fuente. También hay un cierto interés por no mostrar, ciertas agencias no muestran exactamente toda la cantidad. ¿Por qué? Porque eso generaría un compromiso de otorgar más visas humanitarias y pues más bien lo que estamos viendo es un endurecimiento, una frontera blindada, tanto para adultos como para menores. Es más, con Trump pues ya lo que hemos visto es la separación brutal de padres e hijos. Entonces, las características, los contextos anómicos en Centroamérica son todos estos: pobreza extrema, catástrofes naturales como inundaciones, ciclones, temblores, la ruptura de las relaciones sociales en la comunidad, porque la comunidad sostiene, pero si están rotas las relaciones, pues ya no, como familia no tienes quien te apoye, las familias disueltas, el pandillerismo, el crimen organizado, los homicidios. Decía Dionisio que él se tuvo que venir porque si no lo mataban, y que no podía regresar, por eso tenía mucho miedo a la deportación. Violencia de género y la asimetría en índices de desarrollo humano, que pues son atroces, de que una familia viva con unos pocos dólares al día, pues con niños, es tremendo. En fin, pues hasta aquí quiero llegar con la contextualización del objeto de estudio de un menor migrante, y voy a ceder la palabra aquí a mis comentaristas para que puedan comentar sobre los valores del libro. Buenas tardes. Pues agradezco a Javier y agradezco a Paulina la oportunidad de presentar este libro tan interesante. La historia de Dionisio, el niño del Tren del Norte, a mi parecer rebasa con mucho lo que en la antropología se han llamado historias de vida. Paulina le da a este testimonio un marco antropológico al explicar lo que ella hace un rato señalaba, las condiciones estructurales de este fenómeno. La autora, antes de narrarnos la difícil y accidentada vida de este pequeño hondureño, nos proporciona el perfil y las condiciones sociales que nos permitirán entender la migración como un fenómeno muy actual y pulsante en este milenio. Inicialmente, como ella ya también señaló, el perfil nos indica los múltiples oficios que este niño ha tenido, su encuentro con la justicia, su edad en aquel momento, 14 años, su precoz iniciación al trabajo a los 8 años, su escolaridad, y otros datos que nos dan acceso a quién es este migrante infantil y la grave situación que expulsa a niños y población en general.
Nos dice Paulina, su migración individual fue el signo inadvertido de una profunda crisis social precariamente atendida por los gobiernos de Centroamérica. Debacle cuyo origen estructural se deriva de un modelo económico neoliberal que agrava la desigualdad económica. Como ven ustedes, desde el principio Paulina marca la diferencia entre lo que señalaba de una especie de impulso individual de salir a las condiciones que son las que expulsan a este y a otros pequeños. Lo que a mi entender pretende este libro, y lo logra por supuesto, es mostrar y explicar la terrible pauperización de la infancia latinoamericana, sobre todo la rural, y caldo de cultivo de la migración infantil sur-norte. Esta es una cita de ella. La autora señala además que otras circunstancias que ella va desprendiendo del testimonio de Dionisio, pero también de una muy acuciosa investigación, ¿qué son las causas que promueven esta prematura y obligada migración? Y señala algunos, creo que son los más importantes: los conflictos armados de la región que han ocasionado una violencia económica, familiar y social, la epidemia de VIH-SIDA heredada de la ocupación militar en la zona, las catástrofes naturales, y hace referencia al huracán Mitch en 1998, así como también la precarización laboral, la violencia, la explotación sexual a la que nuestros niños y jóvenes están expuestos desde entonces y hasta la fecha, las bandas o pandillas, y por último, de manera reciente, la incursión del narco o del crimen organizado en Centroamérica. Paulina nos proporciona el marco sociocultural del país de origen de Dionisio, es decir, de Honduras. Nos habla del número de habitantes y cuántos están en pobreza, con las distintas variantes que se han promovido, la pobreza extrema, y datos que va comparando con el relato de Dionisio. Y se abren comillas. Como bien relata mi entrevistado, su familia no siempre disponía de alimento o lo tenía en muy poca cantidad. Del mismo modo que un hogar disfuncional expulsa a sus niños a la calle, un país con un precario o nulo índice de desarrollo humano arroja a sus habitantes fuera de sus fronteras. Y cierra la cita. Nuevamente la autora compara las estadísticas sociales que nos proporciona con el relato de su entrevistado y se pregunta, y esta aquí me parece que es el meollo de su ensayo y de su trabajo, ¿cuál era la situación económica en Honduras en el año en que Dionisio fue detenido y cuál ha sido su evolución hasta el 2014? Simultáneamente, dice ella, es posible responder a la pregunta, ¿cuáles son las condiciones sociales que obligan a los niños a emigrar de Centroamérica? Creo que estas son sus dos preguntas fundamentales. A partir de sus preguntas de investigación y a partir de ahí ella trabaja en ese sentido. Estas preguntas son cruciales. Y a lo largo del primer apartado del libro o su ensayo, Paulina nos va respondiendo y marca una serie de elementos y datos que van confirmando o que van respondiendo a estas preguntas. Por ejemplo, lo que la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló para 2001, en donde ubica a Honduras como uno de los países con mayor inversión social, con menor inversión social, perdón, por habitante en la región. El bajo nivel educativo, se abren comillas, los altos niveles de inequidad que vienen reproduciéndose a través de los siglos. La pobreza se transmite entre generaciones, señala el Banco de México, y agrega que de América Latina y el Caribe, esta es la región más desigual del mundo, se cierran comillas. Además, cita otros datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, que anota que para 2001 el índice de pobreza en el medio rural era de 76.71, del cual el 67.18 es extrema y el 9.53 relativa. Sigue el autor exponiendo las condiciones sociales de marginación y pobreza para explicar este fenómeno de la migración de niños. Muestra, se abren comillas, que el INE-UNICEF para 2009
dice que la población de menores de 18 años en Honduras era de 3.4 millones, de los cuales 2.5 millones de niñas y niñas estaban en situación de pobreza. Es decir, el 72.1% del total infantil nacional. De este porcentaje, 62.1 habitaban en hogares rurales y el 37.9 en rurales. Se cierran comillas. Después de mostrar estos datos, y bueno, los estoy resumiendo, son bastante más, verdaderamente descarnados, Paulina enfatiza lo que ello provoca y nos habla de la desnutrición infantil y la fragilidad ante múltiples enfermedades. En algún momento también de su relato nos habla del tamaño pequeño de Dionisio, de que era un niño pues mal nutrido, y dice ella lo siguiente, se abre comillas, los niveles de subnutrición en Centroamérica, excepto en Costa Rica, reportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el lapso de 1990-2006, revela que Honduras, junto con Nicaragua y Guatemala, cuentan con el mayor número de personas subnutridas. Otra de las circunstancias que señala Paulina y que abonan a la migración es, como ya dijo, el problema del SIDA. Y nos proporciona un dato muy revelador. Se abre comillas. En 2007, una nota de UNICEF informa que 4 de las 6 naciones latinoamericanas con los índices más altos de infección por VIH son, con el 2.5 Belice, 1.65 Honduras y 0.9 en Guatemala y El Salvador. El SIDA está entre las primeras 10 causas de muerte en 3 de los 7 países centroamericanos. Se cierra comillas. Habla también de la violencia como otra causal de expulsión. La autora nos muestra los alcances de la violencia, dando referencias sobre homicidios en adolescentes, quedando así los huérfanos de padre, así como de madre por otro tipo de homicidios. Muertes violentas de mujeres hondureñas de 17 y 18 años. Honduras, nos dice la autora, tiene los índices de homicidio más altos del planeta en 2011 a 2013. Para 2013, Paulina Pica hace uso de la encuesta de hogares, en donde se muestra que la población hondureña es mayoritariamente joven, de adolescentes menores de 19 años, o sea que el 43.9% del total de población, y otros datos más que nos muestran, de población son adolescentes. Nos muestra también otros datos sobre el analfabetismo, la población que trabaja, el trabajo infantil, etc. Analiza también la convención, y esto yo creo que es una de las partes importantes de su análisis, la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Y dice que este, se abren comillas, este instrumento internacional nos informa cómo a partir de la adhesión de Honduras se realizan ordenamientos e instituciones para la protección de la infancia. Sin embargo, al parecer, los esfuerzos no son muy fructíferos. La cifra que nos dio antes, así como la alta y actual migración de niñas, de niños, niegan en la práctica los alcances de estos ordenamientos. Otro importante problema que señala Paulina es la deuda externa en Honduras, que subió a partir de 1998 con los estragos del huracán Mitch. Ella señala, creo que me comí una hoja. No. Asimismo nos informa que alrededor de 2.940 millones de dólares de los fondos que se logró condonar en este rubro a Honduras estaban condicionadas a su aplicación en programas de salud, vivienda y educación. Sin embargo, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez denunció que estos fondos fueron robados y utilizados en campañas políticas. Se cierran comillas. En el cuidado y análisis detallado en el que la autora enmarca de manera atinada el testimonio de Dionisio, nos enlista 16 observaciones que a su juicio son las más relevantes que el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en 2007 hizo al Estado parte de Honduras y donde este país ha fallado.
Sería real largo reseñarlas en este momento, pero los invito a leerlos, están para que los que quieran verlos en la página 22 y 24. Concluye Paulina en este apartado. Se abren comillas. Ante estas recomendaciones, cabe preguntarse qué sería de la niñez hondureña sin la contención humanitaria de los organismos de la sociedad civil de este país y la cooperación de las agencias internacionales. Dice Paulina de manera muy, yo creo que muy acertada y muy bien dicho, un niño tiene un instinto natural hacia la vida. Por tanto, la pregunta no es ¿por qué migra la niñez de Centroamérica?, sino ¿por qué querría quedarse? Posteriormente, la autora nos proporciona datos y conclusiones de especialistas sobre la migración infantil en la frontera sur de México, así como de la propia migración de los niños mexicanos. Y todos estos datos son abrumadores, y los invito que lean este libro y que vean con atención. Alrededor de 15 o 20 consecuencias de esta migración infantil. Dionisio, este niño migrante, soñaba, al igual que otros muchos otros migrantes, con salir de Honduras. Y como ella misma cita el testimonio de otra niña, no tanto para llegar a Estados Unidos, sino para salir. Dice Paulina, se abre comillas, nos dice Georgette de San Pedro Sula, mi carnal de 17 años me violó a los 6 años, me prostituyó a los 12. Mi ilusión, mi sueño, no era llegar a Estados Unidos, sino salir de Honduras y huir de mis familiares. Posteriormente, Dionisio, huyendo de la pobreza, como nos lo ha mostrado la autora, y de la violencia familiar, buscaba llegar a Estados Unidos para tener una vida nueva. Nos señala muy bien Paulina. Pequeño de estatura y temeroso de la aventura que iba a emprender, antes de salir de Tecún, porque ustedes ya vieron ahí, Tecún-Humán, poblado guatemalteco en la frontera mexicana del río Suchate, el niño de piel tostada realizó un rito infantil. Me comió un corazón de gorrión para darme valor para venir a México. La autora también enfatiza la capacidad de sobrevivencia de este pequeño, de este y de tantos pequeños, ¿verdad? Asimismo nos dice que este niño, este joven, este adolescente tiene una notoria capacidad de palabra. Es muy prolífico en su decir, nos señala la autora, tal como la selva que lo vio crecer. El niño describe los paisajes de la selva, sierra y mar y que a su corta edad forman parte de su vida. Su hambre constante, sus amores y desamores, sus triunfos y derrotas, sus temores a los espíritus del aire y del agua, pero sobre todo su mayor dolor, el abandono de su madre. En su relato sobre espíritus y animales, se nota lo minucioso, lo que expresa como un niño que es, con cuentos y fantasías, pero sobre todo, hay otra interpretación, es portador de una cultura, de una cosmovisión en donde los entes del aire, del agua, de la tierra y los animales están vivos y son parte importante de la vida. Finalmente, como también ya lo dijo Paulina, este niño es detenido en Coahuila por portar un arma blanca y ella lo señala, yo creo que de manera muy acertada, algo hasta cierto punto usual en su cultura. Porque para andar en el monte, destazar un animal, cortar soga de pesca o defenderse de un medio ambiente machista y hostil, se portaba esa arma. Antes de pasar al testimonio de Dionisio, Paulina, en este ensayo, enmarca la detención de este niño joven adolescente en lo que con frecuencia sucede en este tipo de detenciones de personas ajenas a la cultura dominante. Es decir, sus condiciones de vulnerabilidad, por ser migrante, no acompañado, pertenecer a otro país y por tanto a otra cultura, sin antecedentes penales, etc. Atinadamente concluye la autora, un peritaje antropológico habría resuelto el equívoco del arma. Sin embargo, señala que en Torreón no existe ni esa práctica ni escuela de antropología. A muy grandes rasgos he pretendido reseñar y presentar este espléndido libro. Espero que haya despertado el interés para su lectura de los presentes.
Reitero que no es un mero relato, un testimonio de un niño migrante. No es solamente una historia de vida más. El valor que ya tiene en sí al darle, tiene un valor que ya está en sí al darle valor a la voz de las víctimas. Pues Dionisio es una víctima. Es sobre todo la interpretación y análisis de una antropóloga comprometida con la divulgación de estas lacerantes problemáticas sociales y cuyo fin último es aportar elementos para el entendimiento, pero también para la solución de las causas de la migración, en este caso la infantil. Cometido importante en el camino de una antropología comprometida con las causas sociales más agudas en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, Dionisio, personaje central de este libro de Paulina, me recuerda a Roberto. Roberto es un niño de que tiene 11 años, en 1991. Yo estaba aburrido de estar con unos antropólogos porque me recordaban mi centro de trabajo, que es un centro de descanso más bien. Me fui con Gualberto a recorrer el llano. Estábamos ya a las 11 de la noche y él me empieza a hablar de la Ciguanaba. La Ciguanaba. La Ciguanaba. ¿Qué cosa es la Ciguanaba? Pues la como la Llorona, ¿no? Es una mujer seductora, vampiresa. Puede tomar la forma de un árbol espinoso. El momento que la abrazas, si te hiere con sus espinas, si te mata. Claro, en el libro de Paulina, Dionisio habla de la Ciguanaba. No habla del Sisimite, un gigante, pues, que tiene los pies a la inversa, muy famoso en Honduras, porque sobre todo ataca a los moros, o sea, a los borrachos, ¿no? Y ataca también a los adúlteros, ¿no? Está la serpiente, ¿no? Los espíritus del agua, la serpiente que lleva un conejo entre sus fauces, ¿no? Claro, todo esto es materia de un mundo anímico, espiritual, de una cultura muy arraigada, muy enraizada, muy señaladamente intrínseca, metida en las entrañas, algo así como la Pachamama, precisamente, que supuestamente acaba de ser expulsada por unos rufianes asquerosos allá en Bolivia. Y entonces Gualberto decía: no te duermas, no te duermas, porque viene la Ciguanaba. Pero ya déjame en paz, pinche niño, ¿no? La Ciguanaba no existe. Sin embargo, yo veía las sombras aquí en la noche, alguna figura femenina, especialmente su doctora, ¿no? Y entonces pensaba, no había tomado ni un solo trago, ¿eh? Pero como si los hubiera tomado, ¿no? Porque la influencia de Gualberto era demasiado historia, en ese sentido. Claro, ya después pude efectivamente, como hizo en México, jetearme, pero soñé con el Sisimite, ¿no? Y claro, aquí hay una cosa muy importante en el libro de Paulina, que tiene que ver con algo que dice ese cretino llamado Héctor Aguilar Camín, que dice: no es cierto que la historia describa a los vencedores, dice Aguilar Camín, porque en el caso de México, la escriben también los vencidos, o fundamentalmente los vencidos. Y la prueba es que los mexicanos siempre estamos pensando en Villa, y en Zapata, y en Flores Magón. Carranza, este señor que el próximo año va a ser conmemorado por su horrible crimen contra él, ¿no? Lo que pasa es que en esa memoria histórica, que habla Aguilar también, Zapata es algo así como Mickey Mouse, es decir, es un Zapata edulcorado, es un Zapata inofensivo, es un Zapata de tres por peso, no es el verdadero Zapata, Pancho Villa tampoco, ¿no? Pero fundamentalmente es Zapata, es decir, el Zapata lo ponen como una especie de santo laico, verdaderamente extraído, montando en una nube, y se dice incluso por el cretino de Womack, que los revolucionarios zapatistas hicieron una revolución para volver al pretérito. Es falso, totalmente. Tenían un programa nacional. Y formaron las juntas de reformas revolucionarias en 1916, que son un antecedente prístino de las juntas de buen gobierno de los zapatistas.
juntas que creó el licenciado Miguel Mendoza López Schumpeter, porque la idea era de él desde 1908, un intelectual no muy reconocido, porque como era un católico furibundo, no le gustaban los reflectores, era un tipo machuquizado. Después les explicamos qué cosa es machuquizado, ¿no? ¿Y por qué digo esto de la historia? Porque por la historia las tengo los vencedores. Uno de repente puede encontrar una fotografía de un bebé de 5 meses ardiendo. Está ardiendo. Es decir, el fuego le llega por las piernas, va subiendo, por supuesto, va llorando. Es un niño alemán de 1944. Un tipejo, que es un gran héroe, llamado Winston Churchill, decía, hay que matar a todos los alemanes. Que no quede uno solo. Bueno, vamos a perdonar unos cuantos, porque no merecen vivir. Ni los adultos, ni los niños, dice Churchill, ¿no? O sea, Churchill era tan nazi como los nazis, ¿no? Es decir, combatía a los nazis con métodos nazis. Y ahora se le hace monumentos y se le concede el gran nombre al gran hijo de P, ¿no? Pero esa foto de ese niño ardiendo, ¿verdad? Son los grandes bombardeos que se hacen en Dresden y en Colonia contra el pueblo alemán. Y mueren miles de ciudadanos alemanes, muchos de los cuales eran enemigos del maldito régimen de Hitler, pero fueron también víctimas de los bombardeos norteamericanos y británicos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la Primera Guerra Mundial, hasta cierto punto, los daños que llaman colaterales eran escasos. No muy escasos, por cierto, pero hay pocas muertes de niños, de mujeres y de ancianos. Pero ya a principios, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se considera efectivamente que el niño es el embrión de alguien subversivo. El niño puede ser el embrión de un peligro. El niño puede ser el embrión de algo pavorosamente rebelde. El niño puede ser un zapatista. El niño puede ser un villista. El niño puede ser un castrista, ¿no? Y entonces ya desde la época del señor Carranza, él manda a un criminal llamado Pablo González a generar una política de aldeas estratégicas. Las aldeas estratégicas habían sido creadas desde antes, en Birmania y en otros lados. O sea, se sitia un pueblo, pasa a Tlayacapa, Tepoztlán o cualquiera de ellos, se ponen las fotografías de la familia que habita una choza, se llega a las 5 de la tarde y se ve que falta alguien. Si no llega ese joven aquí, los fusilamos a todos, los ahorcamos a todos. Y así sucedió. Y ahorcaban incluso a los niños, los carrancistas. Ahorcaban a los niños, ¿no? Y entonces sucede, efectivamente, lo mismo con las aldeas estratégicas en Birmania, con los Hoks en Filipinas. Allá, por los años 90, también iba yo con una ilustre dama llamada Rocío Hernández a Matamoros, ¿no? Tamaulipas. Y veíamos a muchos niños circular, solos, sin acompañamiento. Entrevistamos a algunos, aunque ella, la compañera con la que yo estaba, no quería entrevistarlos porque decía que eso no era cierto. Es decir, aunque el testimonio fáctico era que esos niños estaban solos, ella decía que eso no era cierto. Eso venía de su ideología, ¿no? Es decir, por ejemplo, una muchacha muy parecida a ella, que es mi prima, ideológicamente, yo le decía, todos los días se suicidan muchos niños de 8 a 13 años, todos los días. Y me dijo, tú mientes, eso es imposible. Los niños nunca se suicidan, ¿no? Como ella es educadora, mi prima, y muy católica, piensa en la ilusión de que los niños no se suicidan. Y de los 800.000 suicidios que hay cada día, según la Organización Mundial de la Salud, muchos son personas de 7 a 17 años. Así está el mundo de bello y de maravilloso, de armónico y de sensacional, ¿no? Y claro, llegamos a Guatemala también en 1965,
a su opinión de años, cuando creo que Paulina tenía 0.3 años. 0.3 años, algo así, ¿no? Ah, ese año de 1965, buscando a un compañero que había sido mexicano, que había sido secuestrado, David Aguilar Mora, en realidad lo secuestraron, lo torturaron y lo lanzaron al mar. Fuimos a buscarlo, el embajador de México, Leonardo Reynoso, nos delató ante el gorila que había gobernado Guatemala, y casi nos detienen también y nos arrestan y planteaban ya el encarcelamiento, pero por fortuna el gobierno mexicano, no el embajador, nos apoyó. Pero eso me sirvió también para ser testigo, efectivamente, de la pléyade, del conjunto enorme de muchachitos, de niños que circulaban por las calles de la capital de Guatemala, por Guatemala la Antigua, por Quetzaltenango, por Chichicastenango, una serie de niños abandonados, sin padres, sin madres, sin abuelos, prácticamente sin destino, o con un destino apenas esbozado, apenas acariciado, que intentaban asir, que intentaban acariciar, y ya desde entonces la migración infantil llegaba mucho, por ejemplo, al Soconusco. Llegaba a lugares de Chiapas, llegaba a lugares de Oaxaca. Claro, todavía era muy magra, muy infantil, por así decirlo, infantil en el sentido de pequeñez, infantil también en el sentido de quiénes eran los protagonistas de esa diáspora. Y entonces nos encontramos también con que era hasta cierto punto lógico, porque cuando uno llega, incluso en esos años, a Guatemala, a San Pedro Sula en Honduras, lo que uno encuentra es este pavoroso, repulsivo, asqueroso, insoportable subdesarrollo, que evidentemente los pipis de aquellos lugares culpan de ese subdesarrollo a los trabajadores, a sus víctimas. Los victimarios dicen que las culpas de su desarrollo son las víctimas. Y son las víctimas los que los mantienen, como sucede en Bolivia. Es decir, yo fui a La Paz, llegó a Chile en 1973. La bola de ratas, la bola de canallas miserables que en estos momentos han tomado el poder en Bolivia, los conozco, son unos nazis de mierda, son nazis de mierda. Odian a los indios mucho más que Hitler a los judíos, ¿no? Conozco al señor ese, William Kalimann. Conozco a la cretina esa que se hace llamar presidenta. Aún suponiendo que el señor Evo Morales sea un dictador, suponiendo, los que acaban de tomar el poder son peores. Son criminales, son homicidas. Y nada tienen en particular que Ernesto Röhm, el lugarteniente de Hitler, que fue asesinado también por su compadre Hitler, llegar a Bolivia y crear grupos paramilitares desde los años 30, y especialmente Santa Cruz, un lugar de racistas asquerosos, Santa Cruz, un lugar también aviciado por Brasil. Y claro, en estos momentos, ese grupo de rupianes y homicidas que expulsan a la Pachamama, ¿verdad? Expulsan a la Pachamama del Palacio Presidencial y dicen hipócritamente que Jesucristo acaba de volver al Palacio Presidencial, siendo que son criminales, racistas, xenófobos, asesinos, rateros, viles, canallas, ¿no? No son cristianos como lo es efectivamente Francisco, como lo es en estos momentos la persona que preside el Vaticano, que es un aliado de los pueblos originarios y que es un verdadero cristiano y un enemigo del cambio climático. Y el libro de Paulina llama mucho la atención porque conoce a Dionisio a principios del siglo presente. Se escribe en 2014 el libro, aquel año nefasto, que masacran a los compañeros de Ayotzinapa, que muere Raúl Álvarez Garín, ¿verdad? Y aquí, como efectivamente se dice al principio, el libro recuerda mucho a Dickens, a Oliver Twist, ¿no? Recuerda también a Mark Twain, Huckleberry Finn, ¿no? Y efectivamente, estos testimonios sobre esa infancia sumisa, desprotegida, explotada, oprimida, particularmente bocabajeada, sumisa, sometida, ¿no? Pero que tiene en sus entrañas, evidentemente, una llama interior que va creciendo, ¿no? Y efectivamente, el libro, cuando yo empecé a leerlo, dije, ¡ay, otro libro sobre migración!
Pues digo, porque hay 48,000 libros sobre migración, son muchos estudios casuísticos, y estando en el Seminario Permanente de Estudios Chicanos, hemos leído hasta el Topete, libros sobre migración, a Lourdes Arispe, a Stephen Castle, a una bola de cuates, ¿no? Al tipo ese que se peina todo el tiempo, ¿cómo se llama? Por menos Sandoval, ¿no? Este, se ve en el espejo todo el tiempo y se peina y se ve muy guapo, se dice, qué guapo soy, ¿no? Este, entonces, así como la reina esa de Blancanieves, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? ¿Quién es más bella que yo? Vamos, Blancanieves, dice por ahí, ¿no? Este, entonces, otro libro sobre migración. Yo ya no quiero saber de migración. Yo lo que quiero saber es de migración de las neuronas. ¿Por qué Pati Chapoy es tan imbécil? Es decir, cosas por el estilo. Y quiero saber si la América es capaz de ganar la Guadalajara o no, ¿no? Y sin embargo, empecé a leer el libro, ¿no? Sentí que era una novela. Sentí que era algo que me iba desgarrando la piel. Sentí que me iba torturando el cerebro. Sentí que era una página, una aventura que yo estaba viviendo junto con Dionisio. Sentía que yo estaba abrazando a Dionisio. Sentía que quería decirle, no te rindas, no te enloquezcas, no padezcas, porque ya sé que no padeces, porque tú eres más fuerte que yo. Porque yo a los, no sé cuántos años, creo que ya tenía 18 años, todavía mi mamá me daba de comer en la boca, una cucharita, ¿no? Y me tendía a la cama, ¿no? Yo soy Fifi, ¿no? Este, no, Dionisio llama la atención, porque Dionisio es un héroe como Hemingway que tiene 1000 oficios, 1000 aventuras, incluso la guerra española, ¿no? En la primera guerra mundial, Hemingway. Pero Hemingway, de todas maneras, cuando tiene todas esas aventuras, es un hombre con mucha experiencia también de Fifi, porque no era ningún hombre pobre, no está era un hombre pauperizado. Escribe por qué no las campanas, por ejemplo. Y Dionisio es un verdadero héroe, ¿no? El héroe no es Stallone, ni es Schwarzenegger, ni es la rata de Chuck Norris, ni siquiera Clark Kent, ni siquiera Jesús Gabri, que ustedes quizás no conozcan a Jesús Gabri, un superhombre de antropólogo, ¿no? No, Dionisio es un héroe. Dionisio circula por Guatemala, circula por Honduras, circula por México, se sube a la bestia, ¿no? Es cargador, se mete a los capitales, tiene 1000 oficios, va aprendiendo de la vida, el ABC, ya llega hasta la Z y más allá de la Z. Es un hombre completo, es un hombre entero, porque también hay que ver aquí una cosa, los Jorge Castañeras y todas esas abuelas miserables, obviamente se cree la mamá de Keiko, de Lassi y de Flipper, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene título profesional, porque él estudiaba en la universidad, o incluso en Harvard, el Princeton como Castañeda. Y claro, ese aire de superioridad maravilloso que tienen los Aguilares también, y los Jorge Castañedas, y los Roger Bartra, ese renegado neoliberal. Eso. Llevan un escudo de superioridad, ahí lo dicen en su frente. Yo valgo más que tú 1,000,000 de veces. Porque tengo mi título de la maravillosa Facultad de Economía de la UNAM o de las Ciencias Sociales en Harvard o Princeton, no sé dónde, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, allá por el rumbo de Chalco, Mecameca, me decía un campesino mestizo, yo no soy nadie, no soy nadie, yo no valgo nada, porque yo no soy más que un pobre, yo un agrícola, un agricultor, yo lo único que sé es sembrar maíz. No tengo una vida hecha, mi destino ha sido la pobreza, no valgo nada. Ah, pero mi hijo, está estudiando ingeniería en la Universidad Nacional. Yo no valgo nada. Y le dije, usted vale demasiado. Usted conoce las propiedades de las hierbas medicinales. Usted conoce los astros. ¿Conoce la revolución de Venus, la sinódica de Venus? Aunque no sepa la palabra sinódica, usted es un sabio, usted maneja su entorno, usted tiene 10,000 habilidades, usted sabe lo que es la fauna, las diferentes especies de murciélagos, es mejor biólogo que la escala Araujo. Bueno, en ese momento no le mencioné a la escala Araujo, que es amigo tuyo, no sé si es por tu cuate, ¿no?
tú que eres biólogo, ¿no? No creo que no es tu cuate, ¿no? Entonces, no estaría de mal tener un título profesional, por supuesto. Pero no me diga usted que no vale nada. Usted vale mucho. Usted es un gran hombre. Y su mujer también. Porque antes discriminaba a su mujer, por supuesto, ¿no? Y aquí resulta, evidentemente, que el libro de Paulina muestra todo eso. Muestra a un héroe, un verdadero héroe que es Dionisio. Y entonces, efectivamente, yo leí el libro y estaba viendo, ¿no? Qué estúpida telenovela. Creo que era nada personal, ¿no? Con Anita Colchero, ¿no? Dejé de ver la telenovela, no me importó ya el episodio. Y me embebí en la lectura de ese libro y encontraba el enriquecimiento personal que uno tiene al leer este texto, ¿no? No se trata simplemente de hacer una lectura literal, sino de vivir eso que se está reseñando por Paulina como una aventura propia, una aventura personal. Y en ese sentido, evidentemente, de repente se convierte ese libro en parte de la piel, en parte de la dermis. Y entonces no podía soltarlo, como no puede soltar, digamos, Germinal de Emilio Solá, por ejemplo, o Eugenio Grandet de Balzac, o incluso a Vargas Llosa, con todos los reaccionarios que sean, sus maravillosos libros como El sueño del Celta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o Cien años de soledad, naturalmente, y claro, la primera parte, efectivamente, ella presenta un retrato sombrío, oscuro, infernal, de lo que son los países hermanos de Centroamérica, esos países resquebrajados, rotos, porque un gran héroe, Francisco Morazán, intentó crear las provincias unidas de Centroamérica, y entre el imperialismo y los reaccionarios como Rafael Carrera se lo impidieron y matan a Morazán en 1824, pues creo que era 24, ¿verdad? Y entonces se convierten simplemente en patios traseros de los norteamericanos. Hay que recordar a Mamita Yunay, es decir, Yunay Brut, decía Mamita Yunay, ¿no? En Honduras, ¿no? Y ya entonces, en Guatemala también entrando en Yunay Brut, entre Costa Rica, las que ya hay una epidemia de plátano, y se pasa a Guatemala, y con unos pavorosos dictadores, ¿no? Ubico de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Calleras en Honduras, una bola de gorilas, por ejemplo, este cretino de Ubico, el dictador de Guatemala, a fines de los 40, le picaron unos zancudos, unos moscos. No lanza un decreto por ley prohibiendo los moscos, ¿no? Prohibiendo los moscos, ¿no? En toda Guatemala, ¿no? Caídas, la bestia esa de Honduras, ¿no? Por órdenes del presidente Roosevelt, Honduras declara la guerra a los nazis, ¿no? Entonces va a un estadio, a un juego de fútbol, y Caídas anuncia: compatriotas, hondureños, estamos en guerra con la Alemania nazi. ¡Y viva el equipo nacional de Honduras! ¡Que venga el juego! O sea, así se recibió la noticia de la guerra con los nazis, ¿no? Bueno, está de moda ahorita tirar estas cosas, tirarlas al suelo, ¿no? Porque ya lo hizo un compañero gringo. Dice, bueno, lo que pasa es que cuando esto me lo pasa con una chava, dice, tres minutos, yo digo, solamente les puedo aguantar uno, ¿no? No tengo batería para más. Pero en fin, vamos a aprovechar esto poco que queda para señalar que entonces, evidentemente, este libro tiene, es un libro que tiene muchas hojas, no, pocas hojas, y una portadita. Lo que tiene son muchas cosas que le van saliendo, que son raíces, raíces que van floreciendo, que se van incorporando a tu propia mente, a tu cuerpo, y entonces lo vives exactamente como una lectura realmente epopélica, heroica. Casi casi vemos a Dionisio como una especie de Ulises, como una especie de Aquiles, aunque pareciera que un pobre niño, chaparro, desnutrido, nada tiene que ver con Aquiles y con Ulises, pero en realidad es un hermano heroico de ellos. Gracias. Ah, ok, sí, vamos a darle la palabra a la mujer. Bueno, como les había prometido unas palabras de Dionisio, les voy a narrar una escena que a mí me parece sumamente violenta. Así que los susceptibles se pueden tapar las orejas. Dice: en veces la gallina ponía un huevo,
¿verdad? Así lo agarraba uno y a freírlo, ¿verdad? Un poquito para todos. Quería comprar un huevo, habiendo huevo, para que alcanzara para toda la familia una untadita de la tortilla solo. Porque huevo tibio, así, solo tibito, solo le echa sal y ya sabe rico. Usted metía la tortilla y a comerla. Usted metía la tortilla, embarrarla y comerla. A veces nos peleábamos por la comidita que tiene adentro el huevo. Cuando ya se acabó todo el juguito y queda la clarita pegada, entonces nosotros nos peleábamos por eso. Agarrábamos la cuchara y empezábamos a comerlo todo. Huevo para toda la familia. Si eso no es violencia, yo no sé, estructural. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presentación del libro Dionisio, el niño del tren del norte. Agradecemos muchísimo también que la doctora Paulina Rocío del Moral haya venido desde Torreón a presentar este libro. Y le agradecemos mucho eso. También agradecemos muchísimo a la doctora Rosa María García Marcuez por sus comentarios y al maestro Francisco Javier Guerrero. Y yo quisiera abrir un espacio de preguntas para que aprovechemos que justo la doctora Paulina hizo este gran esfuerzo de viaje, ¿no? Para que nos puedan expresar sus dudas y que ella nos pueda comentar su libro más extensamente o alguna duda en particular. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Tiene alguna ¿Alguien de aquí ha leído el libro? ¿Ha escuchado sobre él? Bueno, ahora van a tener la oportunidad. Hay una caja de libros. Gracias, sobrina. Yo te quería preguntar si nos puedes comentar un poquito más tu proceso de acercamiento con Dionisio. ¿Cómo fue? Porque imagino que para él no era nada fácil, ¿no? No creo que estos chicos lleguen en una situación emocionalmente así como preparados, ¿no? Para conversar, para compartir. ¿Cómo hiciste para ganarte su confianza, para lograr que te compartiera estas historias? Y si nos puedes describir también un poco del contexto en el que se encontraba ahí en Torreón. Sí, bueno, a mí me asignaron una oficina allí en la residencia juvenil, que es el nombre eufemístico para un tutelar de menores. Entonces, en la residencia juvenil, yo tenía ciertos días de la semana que iba, generalmente llevaba algún, como un bocadillo y juguitos, porque yo trabajaba siguiendo el ritmo del niño. Si el niño quería, él elegía el tema que quería, en general con todos los niños que entrevisté ahí, que fueron como unos 10, él elegía el tema, yo guiaba con ciertas preguntas, pero finalmente la entrevista te cobraba vida propia. Entonces, cuando ellos decidían que ya era momento, pues hacíamos como un pequeño recreo ahí, de comer un sándwich, y luego algunos de ellos me decían que les hacía falta alguna cosa y yo veía con la asociación de poderles llevar eso que ellos querían. En el caso de Dionisio, él estaba ansioso que lo escucharan porque decía que nosotros niños no podíamos platicar con ellos porque le decían que estaba contando puras mentiras. Entonces, cuando yo llegué y le hice el planteamiento y le dije, aquí vamos a hablar de lo que tú quieras, el objetivo es conocer los trabajos en los que has estado y pues cuando tú te canses me dices y hasta ahí llegamos y luego yo vengo el otro día que toca y hasta que tú quieras. Esto es voluntario, para proteger tu identidad vamos a usar un seudónimo, tú lo escoges. Y entonces él solo se arrancó y le causaba mucho gusto cada vez que terminábamos un cassette por los dos lados. Le gustaba mucho ver las pilitas así de los cassettes. Y hasta que un día me dijo, pues ya hasta aquí, ya le conté toda mi vida. Él solo dijo, ya terminé. Y dice, pero me va a seguir viniendo a visitar los domingos porque yo no tengo familia aquí y pues todos los niños vienen sus familiares a vernos. Entonces, entre un chavo de la asociación y yo, digamos que cubrimos esa vacante de figuras masculina y femenina
y le llevamos así unas baguetotas de... Él siempre le quitaba la lechuga. Y este, decía que lo compartía con los demás. O sea que eso ayudó a mejorar sus relaciones al interior con los demás, porque pues este, él ya tenía que repartir. Y este, le di la tarjeta para en caso de una emergencia que me llamara. Y este, me dijeron en la asociación que había hablado, pero como yo me iba todos los días, entonces al otro día vi el periódico y vi que había escapado con otros dos niños. Y fue una sorpresa. Yo inmediatamente fui a la residencia juvenil y estaban todos sorprendidos porque la barda era muy alta y como un niño tan pequeño había escalado. Bueno, es que era un niño de la selva, o sea, había escalado cosas peores, ¿no? Y pues yo ya a partir de ahí, cada vez que veía en el noticiero así que deportados centroamericanos de la frontera, siempre estaba yo viendo ahí a ver quién se parecía a Dionisio, este, siempre me quedé con las ganas de decirle, mira, aquí está tu historia, aquí está tu libro. Yo pienso que tengo manera de localizarlo porque tengo el nombre de su escuela donde estudió el primer año. Si acaso guardaron documentación, pues este, puedo rastrear el pueblo y todo eso, pero claro que para eso se necesita un financiamiento para escribir la segunda parte de, como le hizo una periodista norteamericana. Hay un libro en Amazon que es bestseller, este, algo así, la historia de Enrique. Es un niño también que va en los techos de los trenes, pero ella estuvo publicando por entregas en Los Ángeles Times y le financiaron que fuera al pueblo del niño y todo, este, hizo un estudio muy acucioso, muy interesante. Y bueno, pues este, tuvo un equipo de trabajo, ahora ya lo adaptaron como libro juvenil. Ya lo hemos presentado, este libro también, con público juvenil en Mexicali, no, perdón, en Tecate. Este, tuvo mucho éxito y las muchachas, una me dijo que le mandaba a saludar a Dionisio. O sea que sí, tiene, sigue teniendo su pegue, tanto dentro de lo que cuenta como todavía ahorita. Y este, es una historia que conmueve tanto a académicos como a madres de familia, porque se dan cuenta inmediatamente que aquí el telos, para decirlo en una palabra este, griega, la finalidad de Dionisio era encontrar amor de madre, porque era por lo que él se movía, por lo que él este, pasaba todas las penalidades, porque él quería llegar y que lo adoptara una familia y ir a la escuela. Porque él decía, yo nada más estudié, hasta mi mamá me mima y mi mamá, y yo amo a mi mamá. Pues muchas gracias por su atención y los invitamos a que disfruten. Sí, bueno, un par de comentarios breves. Bueno, felicidades por el libro. Gracias. Recordando un documental mexicano, un documental mexicano que se llama De Nadie, de Tim Biedermann, un documental que se hizo un poco antes de que se pusiera de moda el documental, digamos, el que conocemos ahora, ¿no? De personajes sufridores y todo esto. Un documental muy interesante que hace este chico, que es el único documental que hizo, y que sigue a una mujer hondureña que llega a México y que la va siguiendo a través hasta que llega a la frontera de Estados Unidos y ella le va contando su historia de vida y la va acompañando de una manera muy interesante. Y hay una parte en la que le pierde la pista, pero le ha prometido que va a llevar lo que ha grabado en el cassette. En esa época se grababa en cassette todavía, que se lo va a llevar a su familia en Honduras y hace el viaje. Entonces es muy interesante y muy conmovedor. Bueno, también cómo la señora va abriendo poco a poco hasta que confiesa que ha sido violada durante el trayecto y que lo hace por sus hijos justamente, ¿no? Y claro, el documentalista viaja a Honduras, a la localidad donde vive la señora, y bueno, simplemente la llegada donde vive la señora
en lugares de una pobreza apabullante, ¿no? Me parece que es un documental muy interesante que se podría combinar con la presentación del libro, aunque es otra, aunque es, no es un niño, pero de alguna manera lo va siguiendo por los refugios, por las casas de migrantes, en fin, me parece muy interesante este documental. Otra cuestión que me parece, ya que Javier se remonta a los años 60, yo me iría un poco más a los 50 con la película Los Olvidados. Efectivamente, aquí tenemos el problema de los niños. ¿Quiénes son los olvidados, pues, para un niño, ¿no? Los jóvenes, los niños, los que son expulsados, los que son abandonados por su familia, y los que, haciendo alguna referencia, ya que Javier citó el Chinapa, bueno, hay un niño que es echado a una basurera, el cadáver de un niño es tirado a una basurera. De alguna manera, parte de una investigación de su guionista, de Luisa Coriza, y que lo interesante es que lo que hace Uribe es que lo propone en medio del milagro mexicano. Cuando estábamos en, digamos, el ejemplo de América Latina, bueno, pues resulta que Uribe dice, pero miren, los olvidados, ¿no? Los niños, ¿no? Y toda esta idea del abuso de la sociedad, pues, ¿no? Contra. Y la otra experiencia que yo quería referirme es que yo estuve trabajando en un centro infantil de niños abusados, en un albergue temporal de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y que de alguna manera me tocaba ir los domingos. Eran niños y niñas, sobre todo, de alguna manera yo ocupaba esta figura masculina, y la misión mía era introducir a los niños al lenguaje cinematográfico. Claro, se trataba de una directora del albergue muy especial, porque era difícil, digo, les consiguió una biblioteca, les consiguió una maestra de artes plásticas, un profesor de teatro, en fin, ¿no? Pero digamos, acá lo interesante también que alcanzaba yo a ver, porque eran niños que tenían, niños y niñas que tenían una, que estaban ahí por ser abusados por sus familias, la mayoría de ellos, ¿no? Desde niños recién nacidos hasta 12 años era. Y lo que era muy interesante era que con este trato humano, con este trato que se empezó a dar en ese albergue, a las 2 o 3 semanas que ingresaban ya estaban participando, pidiendo la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que me recordó mucho lo que tú platicabas. Es todo. Gracias, vamos a ver. Bueno, yo quería preguntarte algo, porque la mayor parte de las películas sobre niños son la mirada de un adulto sobre un niño, o sea, lo que piensa un adulto de lo que piensa un niño. Claro, recordamos el Cero Conducta de Jean Vigo, por ejemplo, o los 400 golpes de François Truffaut, que pareciera que efectivamente logran captar la mirada infantil. Y sin embargo, uno tendría ciertas dudas sobre eso. Ahora, yo en lo particular, cuando leí el libro de Paulina, incluso evidentemente me abrazaba la idea de encontrar un director de cine que pudiera filmar toda esta hecatombe que narra Paulina. Me acuerdo que había una dama que se llama, mejor no digo su nombre, porque a lo mejor se le cuesta a ella, ¿no? Pero ella quería que filmáramos una película, o cuando menos un documental, sobre la guerra en El Salvador. Entonces, los guerrilleros salvadoreños me preguntaron si Rifstein podía filmar. Les dije, no, hombre, porque Rifstein, digo, es buen director, pero va a inventar. ¿Te acuerdas la película que hizo sobre Nueva Jerusalén, no? Yo les propongo que vaya por Educ, ¿no? Y efectivamente hablé con Paul, y efectivamente es una película sobre Pulgarcito, o sea, sobre El Salvador. No es que, si recuerdas, la película o el documental de Paul, más bien son entrevistas, ¿no? O sea,
falta imagen, falta movilidad, falta motricidad. Pasar al cine algo como esto, como la vida de Dionisio, requeriría realmente un esfuerzo sobrehumano de un director, tener la capacidad suficientemente, la inteligencia necesaria para captar todo ese arrollador y arrollador también, este tsunami emocional que tiene Dionisio. Claro, la misma autora, si, ojalá fuera cineasta, porque ella podría captar, ella, todo esto. No sé si hay un director capaz de lograrlo, no sé qué opinas tú, que tú eres cineasta, ¿no? También, y tal vez te escuchaste cine. Habría una película de los hermanos también, que se llama Padre Padrón, que es una película autobiográfica, justamente de un niño sad, de Cerdeña, ¿no? Un niño pastor que es explotado brutalmente por su padre, justamente la película se llama Padre Patrón, mi padre es mi patrón, y entonces es este niño que, igual que Dionisio, se escapa de su casa buscando irse de la violencia, y bueno, interesante porque el libro lo redacta el mismo niño como adulto, y entonces es muy interesante porque el adulto aparece en la película, es un, algunos lo llaman semidocumental, puede ser, es muy interesante, es parte del post-neorrealismo, y nos da una idea muy interesante de esta explotación, de esta miseria, y de cómo este niño que habla el idioma de Cerdeña aprende italiano, y al aprender italiano se le abre el mundo, y puede ser un escritor, puede ser un guionista, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece que sería un acercamiento muy interesante, pero claro, con toda la metodología del neorrealismo, toda la teoría y la práctica que tiene esa idea del neorrealismo. Otro que me parecería muy interesante sería esta otra película de Truffaut que se llama El niño salvaje, que es un niño que alguien trata de matar y lo abandona en el bosque, y sobrevive 10 años y luego es recuperado por la sociedad, lo consideran loco, lo consideran retrasado mental, y hay un profesor que es Truffaut, porque aquí la anécdota es que Truffaut fue un niño maltratado, entonces él aparece como el profesor que trata a este niño, igual es un problema del lenguaje, el niño para ser humano aprende a hablar, aprende a comunicarse, etcétera, etcétera. Y la tercera que se me ocurre, que no me acuerdo, es una directora pakistaní, que es una película en Irán, que se llama Los niños del fin del mundo, que son este par de niños que están abandonados porque, bueno, su papá va a la guerra y la mamá se casa con otro cuate y el tipo regresa de la guerra, y como es delito que la mamá se haya casado con otro cuate, entonces la mamá va a la cárcel, pero él también va a la cárcel y los niños se quedan huérfanos. O sea, y lo que quieren es que lo metan a la cárcel con su mamá. Entonces empiezan a robar y a hacer latrocinios para... ¿verdad? Y en ese sentido lo que hace la directora dice, bueno, pues es que cuando yo fui a hacer otra película, me encontré con esta situación real en Irán y entonces decidí hacer la película sobre esto. Pero son de las que yo he visto, pues, las que se están muy a ras de piso con la... con la vida misma, siendo ficción. Hay un brutal documental mexicano que se llama Migrar o Morir, los campesinos de Guerrero que van a los campos tóxicos de Sinaloa, y lo que hace la directora, es una directora estadounidense que se llama Alex Halkin, le da la cámara a los campesinos, y justamente, bueno, lo que se ve es toda la contaminación que sufren los niños campesinos o hijos de campesinos en esos campos, que están cultivando la comida vegana para que se empaque en los Estados Unidos. Es un documento muy